Para ti, mi hermano, con mucho cariño, tenemos la presencia de tantos invitados, grandes personalidades como el Escorpión Dorado, y era nada más, ¡ay, Dios mío! ¡Tarolitas! ¡Ay, güey! ¡Ay! Sí, sentí la presencia del Escorpión Dorado. Seguimos aquí con todos ustedes. La verdad, estamos de lujo hoy, nada más y nada menos que con la fama de Rosete. ¡Eso! ¡Sí, señor! Y, ¿cómo se llama este tema? Dos palabras. Dos palabras. ¿Y por qué dijeron un chingo si nomás son dos? Es que así va la canción. Ah, así va la canción. Perdón, perdón. ¿Cómo ves, mi Escorpión? No manches, yo creo que toda la gente que nos está viendo desde sus casas ya estaban bailando ahorita. No. Oh. Que ya estaban echando unos tragos con la Sonora San Juan. Fíjate que el señor, los señores de las Semitas, carnal, quiero decirte, ahorita que empecé a escuchar a la fama de Rosete, estaba la señora de las Semitas, estaba ahí cortando semita y bailando. O sea que sí se siente el ritmo, se siente el sabor. Pero antes que nada, pásale, amiga, este. ¡Ari! ¡Pásale! ¡Befe! ¡Ay! ¡Ari Borobón! Ah, ¿sí hay? ¡Ay, Dios mío! ¿Sí hay, muchachos? ¡Ay! ¡Sobre, chavos! Ya saben, después del programa se arma la horchata. ¿Quién dice sí? ¡Yo! ¡Levante la mano! ¿Quién va a armar la horchata? ¿Quién quiere horchata?
Todos. Aunque te pinten de payaso, no hay pedo, ¿no? ¿Sí da? A huevo. ¿Sí da? Pero bueno, nosotros vamos adelante con más música. ¿Y qué te parece? Oye, no, yo estoy bien rayada, yo estoy bien emocionada. Nada más vine por ellos. ¿Sí? Yo dije, yo los quiero conocer. Pues veloz, mira. Véalo. Gente en casita. Yo que estoy aquí, no. Oye, no, pero ellos también te quieren conocer. ¿Ah, vueltecita, sí? Sí, vueltecita. Ayúdame, ayúdame. Oigan, ¿cuántas vueltas? Yo voy a salir de aquí bien mariada. Pónganse chingones, pónganse chingones. Vuelta, vuelta, vuelta. Ay, Dios mío, en esta cola sí me formo. Deténme, canal. Deténme. Sí, porque no manches. Señora, luego se ve que son mis compañeros de trabajo, oiga usted, porque esto es pura faramaya. Pues vamos adelante, Ari, Escorpión. Vamos adelante con más música porque la gente lo que quiere es bailar. ¿Quiere nada bailar? Más y nada menos de, que. Nada de bla, bla, bla. Nada de saludos. No, ni nada de saludos. La gente así es bailar. Que, hoy aquí, la fama de Rosete. ¡Vámonos! Pues vámonos con música, mi gente hermosa que están viendo la transmisión en vivo en PB Comunicaciones. Vamos a continuar nosotros, la fama de Rosete en vivo. Y a todo color, a toda mi gente hermosa que está ahí en el parquecito, un cordial saludo a los que están en los antojitos mexicanos. Sí, chicos. Saludos para todos. Saludos para toda la gente de allá. De sigan disfrutando. No, sí, también quiero mandar un cordial saludo para Corporativo Tony, mi hermano, con mucho cariño. Se te quiere, mi hermano. ¡Vámonos! La música se llama, para todas las mi Lupita, se llama la cumbia Lupita. Dice Lupita. Mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar. Moza mi cumbia. Mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar. Chiqui chiqui chi, chiqui chiqui cha, con la pollera azul en la pollera colorada. Chiqui chiqui chi, chiqui chiqui cha, con la pollera azul en la pollera colorada. La mano arriba en casa. Cumbia, cumbia bien poblana, cumbia bien poblana. Para disfrutar. Mano arriba, mano arriba. Cumbia, cumbia bien poblana, cumbia bien poblana. Para disfrutar. Gózalo, 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 mami. Con la baba de Rosete. A los que están bailando allá en el parquecito. Su, su, su. Lupita, baila mi cumbia. Mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar. Y goza mi cumbia. Mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar. Chiqui chiqui cha, con la pollera azul en la pollera colorada. Chiqui chiqui chi, chiqui chiqui cha, con la pollera azul en la pollera colorada. Para disfrutar. Cumbia, cumbia bien poblana, cumbia bien poblana. Para disfrutar. Yeah. Dice Rico. Mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar. Goza mi cumbia. Mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' bailar. Chiqui chiqui chi, chiqui chiqui chi, la pollera azul en la pollera colorada. Chiqui chiqui chi, chiqui chiqui chi, con la pollera azul en la pollera colorada. La mano arriba. Para disfrutar. Yeah. Y para mi amigo Escorpión. Con la fama de Rosete.
Lupita. Y seguimos, seguimos, mi linda hermosa, para todos ustedes. Ahí vienen todos los promotores, los patrocinadores, un cordial saludo. Ahí vienen mis representantes, mira. Así no, perdón, ¿por qué? ¡Qué bárbaro! Ya me crucé y me valió. Ya me crucé, gente. Bueno, antes que nada, vamos a presentar los de Bolón Ping Pong. Vamos a presentar los de Bolón Ping Pong allá. ¿A quién tenemos en los teclados, canal? Por favor, los Ulises teclados. Ulises Rosete. Ulises. Vamos a presentar los de Bolón. Voy para allá atrás. Sale, a ver, échate no un pero de volada porque aquí la gente nos está comiendo. A ver, comiendo. Mano, nombre, ¿y dónde vas por el pan? Mi nombre es David Villegas, soy tecladista de La Fama de Rosete. ¡Esto es todo! ¡De este lado! Ay, hola, mi nombre es Diego y estoy en la güira. ¿Cómo? Hola, mi nombre es Diego y estoy en la güira. Es Diego, chica. Oye, pero es se ve más tímido este cuate. ¿Qué tiene eso? ¿Qué? Es no que tengas viene miedo. De... Oh, no, es que le tocó a cabazo. Ahí está. No le tengas miedo a las carnes frescas. ¿Tu nombre, canal? Mi nombre es servidor Felipe Salas, directamente desde el estado de Tlaxcala. Saludos a toda la gente hermosa que nos está viendo. Animador de La Fama de Rosete. Aquí tenemos a Charly Sa, ya ni te presentes, sí, canal. Ya tenemos a Charly Sa de este lado. Miramos a Andrés López, primera voz de La Fama de Rosete. Ah, órale. Okay, oye, perfecto. Este cuate atrás tiene ojitos, te regalo todos. Ay, que los abra, que los abra. Sí, oye, abre el canal. Sí, allá de este lado, Luis Duracel. Yo soy Brandon Silva, soy vocalista de La Fama de Rosete. Un saludo para todos. Luis Duracel, y vete pero que eso es entre semana. A ver, aquí atrás. Gerardo, te toca la conga alegre. Oye, nada más tocas eso, manto. ¿Cómo? ¿Nomás tocas eso? No, Tomás. Lo que quieras. Dice. Es de los más infieles, es de los más dice infieles. Oye, ¿y por qué te encabronas? Te estás poniendo verde. Qué bárbaro. Si así está de verde, ¿cómo estará de maduro? Le entró el nervio. De este lado. Alejandro Rosete y soy director general de La Fama de Rosete. Ay, luego. Se tenía que decir y se dijo, gente. Qué bárbaro. El retransante. A ver, de este lado. El retransante. Ahí en el bajo. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Freddy Campos, guitarrista de La Fama. Es guitarra, chingas, parece bajo esa cosa. Pues, no, el bajo mano, está de este lado. Así déjalo, sí. Ya lo no digas, tú ya lo produzcas, ya lo produzcas, mijo. Ahí en la a bataca. A ver, aquí, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Rosetti y toco la batería. Ay, ¿cómo te dicen, carnal? ¡Qué seguridad! ¿Cómo te dicen? Chocotorro. ¡Chocotorro! Ari, permíteme, antes de que presentes al siguiente, Ari, permíteme, quiero reconocer a La Fama de Rosete porque yo no sabía que tenía ahí en la trompeta al Mimoso. Señor Mimoso, mucho gusto tenerlo aquí en La Fama gente, de Rosete. Gente, andamos bien lucido y aquí lo tiene bien cerquita, qué bárbaro. No, Yagüi. Ay, mi escorpión. Es Yagüi. A ver, de este lado, ¿a quién tenemos? Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Roy y toco el sax alto aquí con La Fama de Rosete. ¡Ay, güey! ¡Ay, Jesús, este sí sopla! ¡Sí sopla! A ver, ahí en el de trombón. Este yo soy José. Yo soy José, el trombonista de La Fama de Rosete. ¡Ay! Muchas gracias, señor Mimoso. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Pues bueno, señores y señores, seguimos bailando. Nada más y nada menos que con la al ritmo de La Fama de Rosete. Así es que seguimos bailando. ¿Qué tema tenemos? ¿Por qué tenemos, mi buen amigo? Tú sin mí. A ver, ¿qué tenemos? Tú sin mí, uno de los temas más emblemáticos. Tú sin mí, no harías nada, la neta. Así es. Pero hoy aquí, La Fama de Rosete. ¡Vámonos! Eso, vamos a dedicarla para toda la bandota de allá afuera y aquí también para toda la banda que está en el set. ¡Gózala, mami! ¿Con qué? ¡Con La Fama de Rosete! ¡Rico! ¡Caballoco! ¡Mujeres solteras! Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor. Te has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo en la duda y el rencor. Te
despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. No. Y ahora estás tú sin mí, mi amor, con mi amor, porque era para ti y con toda la ilusión. Te conía tú fueras solamente para mí o para ti. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? De que era para ti y con toda la ilusión. Te conía tú fueras solamente para mí. Oh, para mí. Mi tema dedicado para los señores de la transmisión de Telecomunicaciones. Sí. TV. Dice. Sí. Rico. Puedo ver el amor que un día yo te di. Me ha llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó, pero no sabía ya la locura de ese amor que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? Porque era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Oh, ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Oh, para mí. Aquí está el mero, mero, maromero. A ver, pásale para acá, mi representante. Cuéntanos gracias, un poquito, gracias. ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Alejandro. Alejandro, cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos programado ya ahorita que ya abrieron todos los eventos? Ya abrieron, ya nos dieron chance de trabajar. ¿Tenemos programado algún material discográfico? No sé, algunos temas ya nuevecitos. Cuéntanos un poquito. Sí, tenemos unos temas que ya estamos grabando, como La Osa y otro tema que... Perdido en ti. Y varios temas que ya estamos promocionando a través de la internet y todos los medios de comunicación. Ya estamos preparándonos para el nuevo material de 2021. Ahorita que se regularice la pandemia, pues ya tenemos con material mucho, mucho, muy nuevo y mucho, muy bailable. Pues fíjate que queremos, digo, si se pudiera,
queremos tenerlos allá en el foro de PB Comunicación, porque ahí, bueno, discúlpanos ahorita aquí, el espacio está un poquito reducido, pero estamos contentos, estamos bailando, pero esperemos que cuando tú tengas ya tu material preparado, listo o ya calientito, nos lo quiera compartir allá. Allá. ¿Qué claro. te parece? El material lo tenemos ya disponible, ya cuando nos hagan la invitación, con mucho gusto está La Fama de los Sete y todos los muchachos, y ya estaremos en tu programa. Primeramente, Dios, cuando nos inviten, pues con mucho gusto. Teléfonos para contratación, teléfonos de oficina, de Bolón. Estamos en al número 2224970514 o en las páginas de La Fama de Rosete, de Víctor Rosete, y también en la página de Alejandro Rosete, y también en la página de los demás compañeros que están ya en su página. Ahí en el grupo, en el Facebook quedó. Estamos como grupo La Fama de Rosete, en Instagram también estamos como La Fama de Rosete. Sin ningún problema nos pueden mandar también un mail, ahí aparecen los correos y los números también. ¡Órale! Pues ahí quedó, señores. Ahí están sus redes. Para que manden el pack. Sí, también. Por Instagram, nada más ahí que nos manden en un boomerang o en un boom, porque esos se van rápidos. Se disuelven rápidos y así ya no tenemos problemas. No, Santino, te dije dos veces y el cochino soy yo. Pues estamos en las redes sociales, hay que estar ahí al pendiente, ¿no? Claro, se ve que rechinó. Todo por las bandas. No, soy caliente, soy caliente. Ari, algo que quieres preguntarle aquí a nuestro representante. No, para nada, que realmente es complicado llevar tanta trayectoria de carrera con tanto chamacón tan guapo. ¿Qué hace con las fanteses? O sea, cuéntenos todo, por favor, porque allá en casita lo quieren saber todo, mire, de todos estos guapetones. Bueno, sí ha sido complicado un poquito. Bueno, a través de mi trayectoria artística ya de muchos años, pues tenemos la experiencia de poder manejar un grupo a este nivel. Y con todos los muchachos, pues tratamos de que los conflictos que hay en otros grupos o que hubo en aquellos ayeres, el día de hoy, pues no los tengamos. Y hay mucha comunicación con nosotros, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha decisión que ellos también ponen de su parte. Y también, pues nosotros continuamos haciendo más música, haciendo lo que le gusta, a la gente le gusta, y complaciendo a todo mi público bonito. Y es por eso que te mantiene en el gusto de la gente. Claro, cierto, ¿no? Digo, wow. Yo me acuerdo de Alejandro, pues era yo un morrito cuando andaban claro. ahí. Sí, claro. Digo, te ¿puedo decir el nombre piernas. De la agrupación? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita la agrupación tiene ya 17 años, pero su servidor tiene más de 35, 38 años. Sí, sabes, yo te conozco bien, nada más que sí. Tú no me conoces a mí, qué bueno. Pero bueno, gracias Alejandro, vamos a continuar con música. Por favor, vamos a dar rápido 10 saluditos. Porque atrás de esto, no se... atrás de esto. Atrás vamos esto, a bailar, saludos. Seguimos bailando. Yo quiero seguir bailando porque traigo una chispa de ¿ahorita primera. ¿Ahorita cuál viene, chicos? ¿Qué tema tenemos programado? Lo más nuevo, Perdido en Ti. Perdido en Ti. Me parece es algo perfecto. De los nuevecitos. Está calientito. Recién salido del horno. ¡Hoy aquí! Chicos, ¡La Fama de Rosete. Rosete! ¡Vámonos! ¡Échenle, compaditos! Bueno, amigo Cacharpita, claro que sí. Y Bebé Comunicaciones, gracias por la invitación. Para el buen amigo Cachas, muchas gracias. Y como dice... Recuerdo, siento sueño, es ser de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos, que no fui yo. Haz lo que tú quieras mientras puedas, todo lo que quiero eres tú. Mucho más. Quédate, brindemos por todo lo que tú, por todo lo que me das tú, por todo lo que eres tú, por todo lo que me das tú, lo que me das tú. ¡Cuéntale, chamaco! ¡Cuéntale,
cómo regresar de aquellos tiempos. Sé que no es fácil y yo lo hago de verdad. No quiero rechazos que tu abrazo. Sé que no es cierto y yo lo hago de verdad. Y déjate llevar a lo que tú quieras mientras puedas. Todo lo que quiero eres tú. Ya no puedo detenerte mucho más. Quédate, brindemos por todo lo que eres tú. De la fama de Rosetti. Todo recuerdo, siento sueño de ser de nuevo, todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos. Que no fui yo. Haz lo que tú quieras mientras puedas. Todo lo que quiero eres tú. Y ya no puedo retenerte mucho más. Quédate, brindemos por todo lo que eres tú. Oh, 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 por todo lo que me das tú. Por todo lo que eres tú. Oh, oh, por todo lo que me das tú. Lo que me das tú. Oh, 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 oh. Lo que me das tú. Y ahí estuvo ese bonito tema, mira nada más. Ahí estuvo, bárbaro, señores, eso. Qué barbaridad. Oigan, andamos de un baile. Ay, qué barbaridad. A ver, aquí toda la gente está bailando, está muy emocionada. Ahora sí, vámonos con los saludos, Ari. Por favor, porque miren, sabemos que quieren seguir bailando, pero también la gente quiere mandar saludos. Entonces, que si New York, que si La Libertad, que si todas las colonias aledañas, denos chance y ahorita seguimos bailando, gente. ¿Puedo mandar un saludo? Claro, mandar un saludo. Claro, ver, para aquí, que están viendo PB Comunicación, dice para Maricruz y para su mamá Araceli, que ahí están viendo PB Comunicación. Así es que bueno, ese es el saludo que me pidieron. Perfecto, ahí quedó. Saluditos. Gracias por seguirnos. Para Florecita Salsera, que nos está mandando unos emojis de que está ahí bailando, se está motivando ahí. Es maestra también de baile con su esposo, el Casanova. Saludos, Casanova. Hasta Santa Cruz Buenavista. Hasta Santa Cruz Buenavista les mandamos un fuerte abrazo de parte de sus amigos de la fama de Rosete. Oigan, chicos, aquí Carmen Baez pregunta, ¿cuánto cobran un contrato para Cuetzalan Puebla? ¿Sabe qué? Ya mandaron mejor el nombre llame de la página. No se agarra, sí, pero dígales que lo vieron aquí en PB Comunicaciones. Entonces, otra va a ser descuento. Su número, no, su número, por favor. Al número 22-24-97-05-14 con Alejandro Rosetti. Ahí está, para todos. Ahí estuvo, señores. Frank Riveri, excelente noche para todos y bendiciones. Muchas gracias, Frank, igualmente.
A ver, vamos a ver. Travis Traps Vázquez Bull Rap. Saludos a Pepe Comunicaciones. Éxito y buenas vibras. Siempre los veo. Gracias, carnal Travis. Chica Zárate, buenas noches. Manden un saludo para el Salón Derbis. Gracias. De nada. Fran Riveri, muchas gracias. Saludos igualmente. Pati Saucedo también está bailando. ¿Quién no va a bailar con la fama de Rosete? No, todo mundo. Todos, todo mundo está bailando con la fama de Rosete. Señores. Obviamente. Yo saludos hasta ya estaba a todos bailando de Travis, también. Travis. Excelente programa. Muchas gracias. Saludos, son los mejores. Atentamente, la doctora Liliana Lima. Para Dian excelente. Huerta, saludos a la familia Huerta Kotsomi. Orgullosamente de la Trinidad Chautenco. ¡Ay, no! Señora Bonita. Señora Bonita, te lo estábamos evitando, pero ya llegó. No, lo que pasa es que me fui a cambiar el traje. Pero bueno, señoras y señores, ya estamos despidiendo poco a poco este programa. Este programa. Ay, ¿de programa? ¿Qué dijo? ¡Pónmela! A ver, su canción. ¡Producción! ¡Ay, mi pendejo! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡A salud! Eso. Es al único que he visto que la baila con unas ganas, señora. No, qué barbaridad. Voy a mandar saludos para Eli Paleta. Este saludos no sirve, a mi esposo sí Isaac, que está trabajando. ¡Chíngale, papacito! Porque querías vieja buena, chíngale, cabrón. Oye, no, lo que pasa es que voy a decir que ya nos estamos despidiendo de la fama de Rosette. Sí, sí. Señora bonita. Digo, nos vamos con dos temas, muchachos, porque ya estamos diciendo... Adiós, ya los amigos de Cumbia Love ya me están... Ya se están preparando. Estamos en plena recta final con los de fama de Rosete, señora bonita. A ver, Silvia Delgado dice, saludos a la familia Chicotenca. ¿Cómo no? Delgado ¿cómo, también. ¿Cómo dijiste? José Chicotenca. Frank Riveri, saludos para toda la gente de Santorum. A ver, tenemos más saludos. Bravo, Andrés López, saludos de Yasmín Navarro. Dani Gámez, para los sus colonos radicados. Les pagó, señora, Oragón, les pagó. Y bendiciones. Ay, pásale, por favor, su sándwich. María Hernández, saludos a San Lorenzo, al Mecatla. Saludos ahí está. A San Lorenzo. Pues saludos para toda la gente. Fíjate que hemos hecho transmisiones, lo que viene siendo Santorum, San Lorenzo, y no faltaba más que la Trinidad Chautenco. ¿Y qué crees? Espérenos, porque probablemente hagamos la transmisión virtual también de la fiesta de San Juan Bautista Cuautlancingo. Claro, ahí primeramente Dios lo vamos a hacer y van a estar invitados nuevamente la fama de Rosete. Ahí nos vemos como no con todo. Sería un honor tenerlos de ¿perdón? Nuevo. Vamos a tener una semana de transmisión virtual a diario, desde lunes hasta el domingo. Y como invitado especial, nada más y nada menos que la presencia del señor Jorge Domínguez y sus grupos Superclass va a estar con nosotros. También nuestro amigo Giovanni Domínguez y su grupo Con Clase. Ahí está. Digo, nomás para que se vayan, le vayamos dando unas probaditas de lo que vamos a tener. Así es que, vamos adelante. Atrás de esto venimos con más saludos. Nos vamos con dos temas. Un tema, regresamos a despedir a la fama de Rosete. ¿Sale? Vámonos, pues. Así es que, hoy aquí, la fama de Rosete. ¡Vámonos! Vamos a presentarle lo más nuevecito, se llama la cumbia de la osa, lo más nuevecito de la fama de Rosete, se llama Caballo. La cumbia de la osa, dice, vamos, cuéntale chamaco, dice así, se llama la cumbia de la osa, dice. Bebe Comunicaciones, en vivo, la fama de Rosete. Y Gonzalo Mani. ¿Con quién? Rosete, como dice, para toda la gente bonita de PB Comunicación, bien, como dice, saludos a todos los que están viendo la transmisión de PB Comunicaciones. Un saludo muy especial para buen amigo Julio Pepperoni. Corporativo Tony. Se llama la cumbia de la osa. Y vamos a bailar y vamos a gozar. Yeah. Bailamos allá en casita. ¡Allá casita, señores! ¡Sup! El saludo especial para el viejo payaso Caballo Caballorco.
Para Pepelón. Pepelón. Para el suegro. Pepe. Soy tu yerno. Porque esto es tuyo. Esto es la Internacional Fama de Rosete, de Alejandro Rosete. Esa es tuya. Y esta también. Mi gran amigo Escorpión, el Escorpión Dorado, esta es tuya. Solo tuya. ¡Sí! A nuestra bella conductora. Ya quiere poner casa este cabrón, como siempre. Para Ari, Pepe. Te pongo casa y carro para que lo trabajes. Eso, lo mano besito de la cumbia de la osa. Venga, Ari, ¿a dónde anda Ari? Ahí sí. ¿Cómo se llamó la cumbia? Ay, voy corriendo. ¿La cumbia de la osa? Exactamente, la cumbia de la osa. No quiero Nari, Tarola. No tienes la cumbia de Ari. Ay, exactamente. Yadine. Todo esto es de Ari. Ya dime, señora bonita. Todo esto es de Ari, dice aquí. Sí. Tranquila, no le estés echando los perros. Te van a matar en tu casa. Poquito. Mira, mira, mira. Poquito. Cómo está. No le eche los perros. ¡Sáquese! Uy, uy. Pues señoras y señores, nos dio mucho gusto estar con todos ustedes. Gracias a la fama de Rosete, gracias muchachos. Chicos, gracias. De veras, gracias. Bien galanes, bien guapos. Bien guapetones, no. Señora. Sobre todo, gracias por traerme aquí a Charly Sa. Gracias a, ahí al Mimoso. Mimoso. Gracias. ¿A quién más? Para Julio Pepperoni. Julio Pepperoni. Julio Pepperoni, ¿por qué Pepperoni oye? Ay, después de platicar. Ah, chico. Bueno, es chiste local, señora bonita. Chiste local. Bueno, okay. Es que me confundieron como camaleón Julio de, oro, de los. De los Julius Cumbia, una vez lo como. Para el camaleón de oro. De Oreo, de Oreo. Señor santo. De lo que se viene uno a enterar. Sí, sí, sí. Para el camaleón de oro, carnal. Obviamente, obviamente. Ahí está. Qué bárbaro. ¿Eh? Es bien gracioso el Mimoso, aparte que canta y toca el trombón. Sí, es bien pues gracioso. Señores, es bien gracioso. Queremos el, ¿ustedes le van a la América? ¿Ustedes le van a la América? Claro que sí. No, no, ¿quién le va a la América? Yo. ¿Quién le va a la América? Yo. Padre. Dos, tres. Debe ser, ponme, sí, a ver, ponme señores. Algo triste, canal. Algo triste para la América, por algo favor. Chingón de la América, de volada, por favor. De volada. Ponme algo triste, cholo, porque señora sí. Bonita, ahí les va. Cuando lo vean. Ahí les va. Tía. Ah, eso es para que vuele yo al cielo, güey. Ya no tardas, Tarolas, ya no tardas. Sí, ahí ya está. Estamos a segundos, señor. Para que te vayas esto acostumbrando. Va. Disfrútelo, disfrútelo. Para todos los americanistas. Créeme que soñaban con su triunfo. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen, Rosete? Se los cargó la chingada. Gracias. Esto va por los americanistas. McCoy, ponme mi canción, por favor. Por favor. Porque vamos a hacer enojar. Mira, papá, mira. ¡Como debe ser! ¡Señales! ¡Ahí estuvo! Sí, más. Sigue televisión. ¿Ustedes te puedes persignar, Tarolas? Pero olvídalo. Ahora ponme la mía, carnal. Ponme la mía. Ponle la mía. Ya no le hagas caso. Ponme la mía. Eso. No, esa no es. ¡Esa es! ¡Ahora no más! Muy bien. Un aplauso para el DJ. Muy bien. Un aplauso. Pues, señores, señores, ya nos vamos, Ari. Estamos despidiendo a la mamá de Rosete. Gracias, muchachos, por haber estado con nosotros. Sí, una, ya nos vamos, mochila, tranquilo. Ay, este pinche. Se me estresa este señor, señora. Quiere ir a seguir chupando este cabrón. Si usted viera detrás de cámaras cómo está si, esto. Si vieras, esa, hola, hola, rola, hola. Fíjate tantito. Pero dilo bien cómo está, en qué estado etílico está. Ah, sí, no, eso no se puede decir. No, es que... espérate, espérate, Eddie. Al rato lo vas a estar viendo así.
eso. No tarda, no tarda. Es el padre. Eres buenísimo imitando también. Pero oye, bueno, señor productor. Es que nosotros lo conocíamos como el padre Ramón. No como Mochiles. Eres el papá, padre Ramón. Sí. Este es señor productor, Ramón. Señora bonita, si lo conociese. Mira, quiero decirte que ese güey cuando está pedo ya no más está. Ve su celular y hace. Pero bueno. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Oh, esa mamada. ¿Cómo? ¿Cómo lo dice? Otra mamada. Eso. Pero bueno, señoras y señores, ya estamos pidiendo a la mamá de Rosete. Tabla, te mando un hashtag, dice que tengas tantita madre, dice. Ah, yo sí, mira, respeto al señor. ¿Qué productor, más quisiera tener tantita madre, como dice el enmascarado aquel? Pero sí, ya ni madre tengo, discúlpenme. Pero quisiera que ya alguien me prestara la suya. No, ni madre. Señoras y señores, ya nos vamos. Ahora porque con lo suyo, señor. Hoy estuvo con nosotros La Fama de Rosete. Vámonos, señores, con el último tema. Gracias. Gracias, nos señores. Estamos despidiendo. Suéltela. Así nos retiramos. Hasta la próxima, señor. Así nos retiramos. Se llama Ya Te Olvidé. Para todos los adoloridos. Se llama Ya Te Olvidé. Y cántale, caballo.